Al principio se pensó que no haría falta el que actuara la Guardia Nacional en la Ciudad de México, pero por la situación que se padece, sí va a haber Guardia Nacional en la Ciudad de México. En todo este. El territorio de la Ciudad de México. En la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay una crisis de inseguridad en la Ciudad de México. Misma que sostuvo, empezó el año pasado y fue producto del descuido de este tema. De modo que cuando recibe el nuevo gobierno, ya tiene eh, el problema en la ciudad. Ya es eh, notorio. Que están creciendo los delitos, sobre todo el homicidio, que pasa de dos homicidios a seis diarios. Estoy hablando de un periodo de diez años. Que aumentó mucho, entraron grupos de la delincuencia llamada organizada. Esto calculo que se presentó más a partir del año pasado. Entonces, en algunas demarcaciones de la ciudad, y eso es lo que ha estado este, causando problema, pero ya... Este, se tiene toda una estrategia para eso. Sobre las declaraciones del embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, acerca de que México no respete los contratos en materia de gasoductos, el ejecutivo señaló que es natural que se llegará a un acuerdo y que esto no afectará a la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Bueno, el embajador tiene este pues eh, que hacerlo como lo haría cualquier embajador, tiene que defender a una empresa de su país, pero este, se va a llegar a un acuerdo eh, porque tenemos también nosotros que defender los eh, bienes y los intereses del pueblo de México. Finalmente, reiteró que su gobierno no tolerará casos de corrupción. Y anunció que pronto dará a conocer los resultados de una investigación de malversación de fondos del sector turístico. Aunque parezca increíble, eran capaces de declarar alarmas, estado de emergencia, para que entrara... Ese programa que se llama el que se usa para el rescate. Fonden. Fonden. Era un barril sin fondo. El fondén. ¿Por qué? Porque al declarar una emergencia ya no se licita nada. Todo se compra de manera directa. Con información de Susana Cerezo, Notimex.